El evento del día de hoy, más que nada, era porque la estudiantina de este año, la secundaria del Instituto Inmaculada Concepción, no fue solamente méritos de ellos, sino que hubo una ayuda puntual de los chicos de la primaria, donde ellos colaboraron un montón con el tema de la carroza. Ellos recaudaron aproximadamente más de 2.500 botellas, porque nosotros queremos incentivar a ellos el tema de la reutilización. De los elementos plásticos y demás. ¿Por qué se hace esto? Porque el tema de los chicos es la destrucción del mundo en manos del hombre. Entonces, más allá del tema, los chicos querían expresar a nivel sociedad, a través de la estudiantina, el tema del cuidado del mundo. Porque hay mucha destrucción y esa destrucción es mano nuestra, digamos. O sea, nosotros somos lo que ocasionamos este mal al mundo nuestro. Y bueno, lo de primaria fue el punto fundamental que hizo que esto sea realidad, porque es una ballena que literalmente es completamente hecha de botellas, todo lo que se cortó, lo que se reutilizó para utilizar, por ejemplo, en el agua, para poner en la basura. No sé si ustedes verán en las fotos que nosotros publicamos, la ballena cuenta con basura en la boca, que representa mucho, tiene redes, cuenta con una fábrica. Son puntos específicos de la contaminación hacia el mar, que es algo muy esencial. Los chicos de primaria lo que hacían era juntar las botellas y los de secundaria se encargaban de armar o todos armaban juntos. Y eso te iba a preguntar, ¿y cuánto tiempo tomó el armado de esta carroza? Sí, la primaria únicamente se encargó de juntar las botellas, que no es menor, No, no. porque si no juntábamos la botella no se iba a No se poder podía armar. hacer. Sí. La ballena tardó aproximadamente y 2 meses, 2 meses y medio. Fue un Wow. trabajo arduo, largo, intensivo. Y contamos con la ayuda de todos los padres de la comisión y los alumnos, obviamente, que los de la secundaria, ¿no es cierto?, que estuvieron apoyando este proyecto. Esta locura decíamos nosotros porque pensábamos que era algo re loco y al final se logró ese capricho de los chicos. Perfecto. Y después ustedes decían que iban a donar las botellas. Cuéntanos un poco qué va a pasar con esa carroza. Sí, nosotros, bueno, el fin es reutilizar, o sea, no tiene gracia que nosotros agarramos y tiremos toda la botella. Entonces, nos comunicamos con la Fundación de Banco de Residuos Plásticos de la Litoral Argentino, que es una fundación que se encarga de reutilizar todo tipo de plásticos.